Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Economía para Mulas. El día de hoy vamos a hablar de cultura. Vamos a hacer un giro de el tema macroeconómico, de estas cosas que solemos hablar, para hablar con Carmen Rosa Vargas, que es directora de Dirección de Industrias Culturales, acerca de la ley que ha sido, bueno, no sé si publicada, promovida, para tratar de promover, fomentar el desarrollo del cine nacional. Eso es en la primera parte del programa. Y en la segunda vamos a estar con una entrevista que en realidad grabamos la semana pasada con Bernard Lautier, que es profesor de la Universidad de Finanzas de Moscú y también profesor de Columbia. Es una entrevista muy interesante porque ahí sí vamos a hablar de cosas macro, pero no se pierdan la entrevista porque hemos hablado de la crisis europea y Bernard en realidad no se ha sacado de cuadro. Es esas entrevistas que tú vas con una idea en función de lo que los medios discuten y te encuentras con un entrevistado que agarra y te rompe el esquema y te da la vuelta. Y te dice, el problema que están diciendo todos no es el problema, yo te voy a contar cuál es el problema. Y de pronto habla de que el problema de fondo es que los países utilizan una sola moneda y que lo que se debería permitir es el uso de varias monedas en cada país. Muy interesante, muy bien sustentado. Ya lo verán durante la entrevista. Antes de comenzar, un par de cosas. Hoy día se anunció oficialmente que España ha entrado en recesión. El nivel de desempleo llegaba a 24%. Y lo que está en discusión es si es que este modelo de ajuste fiscal para tranquilizar a los mercados, que haya confianza sobre el tema de la viabilidad de la deuda y del pago español, es viable o no. Hay una discusión entre economistas muy fuerte, porque además entre economistas todos muy lúcidos, reconocidos sobre si el ajuste es lo necesario, si requiere promover crecimiento. Y solamente el tiempo dirá quién tuvo razón. Y lo segundo que queríamos comentar es que primero les comentamos que hace una semana o dos, para quienes no lo saben, la MUL y la revista Poder publicaron un informe preparado por la agencia Infos denunciando una malversación en el uso de los recursos de las subvenciones sociales del alcalde de Trujillo, César Acuña. El alcalde no respondió durante una conferencia de prensa la semana anterior sobre el tema y ayer publicó un aviso a página entera en Diario El Comercio, en la cual supuestamente respondía al informe de la revista Poder y de la Mula y algunas notas periodísticas que publicó luego el diario Perú 21. Pero en realidad, para quienes han leído el informe completo, Acuña no responde absolutamente nada. Es un comunicado lleno de generalidades. Y les voy a leer algo que ha sido publicado hoy día en el portal La Mula sobre los temas que no responde Acuña. Número 1. ¿Por qué algunas subvenciones sociales, por los mayores montos además, han ido a parar a manos de afiliados a su partido, lo cual ya es una irregularidad que merece ser investigada? Segundo, ¿por qué se autorizó el desembolso de medio millón de soles a 250 comedores 2 semanas, a 2 semanas de las elecciones municipales, lo cual legalmente está prohibido? Eso ya implica una investigación y una pena. Tres, ¿por qué las solicitudes de los comedores populares fueron llenadas por la misma letra y se ingresaron el mismo día, que además era un domingo, el 27 de junio? Cuarto, ¿por qué se financiaron 27 fiestas de trabajadores municipales por casi medio millón de soles con la partida de subvenciones sociales? Y quinto, ¿por qué existen 3 millones de soles entregados por subvenciones que no han sido rendidas cuentas, o sea, que no se han rendido cuentas por parte de los beneficiarios? Ninguno de esos 5 temas vitales en las denuncias que hemos publicado ha sido respondido por el alcalde Acuña y esperemos que las investigaciones del Ministerio Público nos puedan dar una mejor respuesta. Bien, vamos entonces a iniciar la entrevista con Carmen Rosa. Carmen Rosa, ¿cómo estás? Bien, Bienvenida. David, gracias. Gracias por estar acá. Este es un Gracias a tema bien ti. interesante porque siempre pues que miramos el cine, sobre todo argentino, mexicano, uno dice, ¿por qué los peruanos no podemos hacer ese tipo de cine? ¿O por qué no hay tanto cine como allá? Y cuando sale una ley para fomentarlo, hay un sector de los analistas que critican la ley diciendo que por qué el Estado tiene que meterse a promover cosas, a fomentar cosas, digamos que si hubiese talento e ingenio, bastaría para que las películas se abran un espacio, digamos, en la cartelera. Entonces yo no voy a dar mi opinión, sino te voy a preguntar a ti, ¿por qué necesitamos una ley que fomente el cine peruano? ¿Qué cosa es lo que pasa en el mercado? Porque supuestamente el Estado debe intervenir cuando el mercado algo no funciona. Correcto. ¿Qué cosa no funciona? No está funcionando justamente la libre competencia. A ver, o sea, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo pasa esto? Porque justamente, digamos, hay libre mercado cuando hay libre competencia, eso es lo que yo entiendo.
Entonces, nuestras películas no están jugando ese juego. ¿Por qué? Porque no hay espacio para ellas. Uh-huh. Es decir, hay una hegemonía de las majors. Estoy hablando de Warner Brothers, estoy hablando de Fox, estoy hablando de New Century, que son grandes realizadoras y distribuidoras de películas, que de alguna manera dominan todas las pantallas grandes. Uh-huh. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, David, tú eres dueño de una sala de cine. Entonces yo, que soy Warner, por ejemplo, te voy a decir, David, tú quieres Harry Potter, ¿verdad? Claro que quieres Harry Potter, porque Harry Potter va a llenar tus salas. Ok, yo te voy a dar Harry Potter, David. Pero así como te doy Harry Potter, tú me tienes que poner estas cinco películas no tan buenas. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, como dicen... Esa es la explicación por la cual una se encuentra con tanta cochinada en el cine. Sale con hueso. Claro, claro. Sale con hueso. Pero además, en un momento se dijo, se denunció que incluso te exigían... ¿Quieres Harry Potter? Requiero que haya cinco horarios, en tales funciones, en tal tipo, y todo. O sea, ¿quieres o no quieres? Así es. Entonces yo, digamos, ¿cómo se llama? Proyector, cine, cadena. Exhibidor, dices, sí, ya dámela. Lógico. Ahí lo que tú quieras. Lógico. Por eso, no es suficiente el talento. Y en todos los países del mundo donde tú me estás diciendo, por ejemplo, Argentina, Brasil, esos países que me estás diciendo, todos tienen una ley que protege su cine a través del Estado. Uh-huh. No es suficiente el talento porque no podemos competir con la hegemonía de Hollywood. Uh-huh. No hay forma. Y sin ayuda del Estado. Sin ayuda del Estado. Ahora, ¿cómo por se ahora. Da? Claro, claro, tú dices que es un proceso y que en Así un momento es. Determinado te va a dar ese camino. Así es. Pero, por ejemplo, uno en Brasil, en México o en Chile, si uno viaja para allá, logra ver películas de su país en buenos horarios. Sí, claro. Sí, claro. Pero eso es ahora. Antes no se podía tampoco. Lo que pasa es que esos países nos llevan unos 40 años de ley en el cine. Entonces ellos siempre han tenido el lugar que el cine le corresponde. Y no estoy hablando del cine como un arte puramente, David. Estoy hablando como un arte que es industria. Entonces estos países, México, Argentina, Brasil, saben que el cine es una industria cultural que necesita un mercado que lo consuma, ¿verdad? Y una vez que eres exitoso en tu mercado, puedes exportar. Y va uh-huh. a funcionar en cualquier parte, por lo menos de la región, uh-huh. ¿verdad? Entonces, todas esas leyes, no solamente, digamos, piden un espacio para el cine, sino que tienen otra serie de requisitos y de premisas, digamos, para justamente aplanar el terreno uh-huh. y lograr que su filmografía, su cinematografía, por lo menos tenga un espacio. Si la gente la quiere ir a ver o no, depende, por supuesto, de la calidad de la película, ¿verdad? Pero por claro. lo menos dale la opción a la gente que la pueda ver. Claro. Ahora, en ese punto que estás planteando, que es bien importante, porque yo, con lo que respeto mucho cineastas peruanos que hacen un esfuerzo... Son mártires. Son mártires y de repente, claro, yo podría decir... mira, yo me acuerdo que fui a ver una película, creo que Uruguay, que se llama El baño del Papa, yeah. que es sobre que el Papa iba a pasar por un pueblo yeah. de Uruguay. Y era una película de bajo presupuesto, basada en una historia de la vida real, súper barata, pero con un guión espectacular. Yo la verdad, bueno, últimamente sí ha habido películas notables en el Perú, pero en general tú no ves en el Perú que haya de parte de los cineastas una captura de la realidad y un plasma, y que lo plasmen de manera atractiva visualmente, yo qué sé. Entonces, ¿cómo? Porque, claro, lo que dicen los críticos es, ¿quién te asegura con esas leyes? Uh-huh. En verdad, la calidad del cine que tú vas a tener es buena. ¿Cómo, o sea, cómo haces para asegurar que en verdad esa calidad va a ser buena? Ese es un proceso que hay que esperar que suceda en algún momento. Sí, de hecho, es un inicio, porque esto es un proceso. Mira, siempre trato de hacer esa figura, ¿no? La ley actual del cine, la 26370, es una ley que si vamos a dibujarle una, digamos, de manera geométrica, es una línea recta, que va de un punto y termina en otro, ¿ok? Uh-huh. La ley que estamos proponiendo nosotros, la nueva ley de cine, es una espiral hacia arriba. Es decir, es una ley que contempla toda la espiral de la industria cinematográfica. La ley actual se dedica a dar concursos, es decir, a generar concursos. Entonces yo te doy un premio, usted hágalo, yo le doy un premio, usted hágalo. Yo le doy un premio. La nueva ley, digamos, quiere enganchar todo el proceso uh-huh. industrial. Okay. Entonces viene no solamente con que le doy apoyo a través de concursos, por supuesto, okay, pero también exporto mi cinematografía hacia afuera, especializo a mis técnicos, los capacito, traigo gente de afuera, genero más películas, por lo tanto más opción. ¿Qué pasa, David? Si yo tengo 2-3 películas al año nacionales, es complicado que una de esas, digamos, salvo que sea una
hecha por un genio que llene salas, ¿ok? O que pase una cosa como el Oscar, por ejemplo. Es una cosa, es una en un millón, digamos. ¿Por qué? Porque no hay mucha cantidad. ¿Qué pasa cuando comienzan a producirse 20, 30, 40, 80 películas, 100 películas, como claro, en Argentina? Claro. Una, dos, tres te pueden gustar, por lo menos permitir que la gente vaya. Nuestros cineastas lo que hacen es luchar hacia arriba, o sea, suben el cerro, es el Everest, para hacer una película, y después de 7 años sale una película que comenzó, por ejemplo, en el 2000, sale en el 2007, porque cuesta, porque nadie te apoya. Entonces, ¿qué pasa? Eso también, para la industria, que, es decir, para una empresa que quiere invertir en cine, por ejemplo, yo soy Petroperú, quiero invertir en tu película, invierto ahora en el 2007, porque quiero ver esa película 2008, 2009, claro, ¿verdad? Por lo menos para el gerente de marketing esté todavía trabajando. Pero ¿qué pasa si invierto en el 2007 y la película sale en el 2015? Mi inversión como empresa, tú dices, pucha, que es a largo plazo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay facilidades, no hay retribución a través de los impuestos, en fin. No hay una manera, no se engancha a la industria. Entonces es aislada, son obras de arte aisladas, como si pusieras un cuadro, claro, una pintura en tu casa. Es un tema de probabilidades. Hay tantos chinos que algún tiene que ser genio, de buen deportista, yo qué sé, claro. Si hay más películas, lo más probable es que haya mejores películas. Mica, me rosa, vamos a hacer una pausa para volver y seguir conversando sobre específicamente qué plantea esta ley. Ok. Volvemos. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hacia investigación, inversión económica y de la buena. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente 3 años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Estamos de vuelta con Carmen Rosa Arrarte conversando sobre la ley que pretende promover el cine en el país. Carmen Rosa, nos pusiste algunos ejemplos de América Latina. Cuéntanos, de países en los cuales se promueve el cine. ¿En qué otros países del mundo sucede esto? Francia, por ejemplo, tiene una ley bien fuerte, impotente, que es un poco una ley, digamos, transoceánica que hemos tomado como ejemplo para hacer la ley. España también es otro país clave. Bueno, los franceses a veces hacen unas películas un poquito bien cargadas socialmente, ya, ¿no? Claro. Sí, se les pasa la mano un poco. Sí, claro, sí. Tiene tradición, sí, claro, también, ¿no? Claro. ¿Y los españoles, los franceses? Sí. ¿En Europa quién más puede? ¿Hay algún otro país? ¿Alemania? Alemania, por supuesto, claro que sí. Alemania tiene una ley fuerte. ¿Qué pasa? Es importante, los países europeos, y no es de ahora, los países europeos saben lo importante que es su cine. O sea, Claro, uno conoce a los países también por su cine. Así es, y es así como se mide ese valor que no sabemos muy bien cómo tocar, esa cosa tangible, ¿no es cierto? Se mide justamente a través de ese reconocimiento. ¿Qué hubiera sido Italia sin el neorrealismo italiano, ¿no? Sin Ladrón de Bicicletas, por ejemplo. En fin, hay una catarsis de sentimientos, de lo que soy, de que el italiano se puede levantar después de una guerra, que hay que ver el sentido de la vida y del humor, y eso marca el espíritu, levanta el ánimo y genera un nuevo país. En el ejemplo negativo, pero Goebbels entendió perfectamente de qué se trataba el cine y la cinematografía, y por eso invadió de propaganda cinematográfica a todo el país, para que se piense desde una forma de, desde un camino, ¿no? Desde una perspectiva. Es decir, el cine no solamente es una imagen en movimiento, es reconocimiento, es el reflejo de un país. Y una pregunta, en términos de rentabilidad. Claro, tú mencionabas el tema intangible, que yo lo entiendo bastante bien cuando uno va al Festival de Cine Latinoamericano. Uh-huh.
es una maravilla. Tú te quedas y vas a tomar un trago, le digo, oye, los brasileños, qué tromes que son para tal cosa, y los argentinos, hay gente que no le gusta el cine argentino, a mí sí me gusta el cine argentino, y me gusta por cómo recogen los problemas sociales y los meten de pronto en una pantalla. Y te pueden hacer reír, llorar. Y te pueden hacer reír y llorar en una sola película a la vez, ¿no? Así es. Pero digo, más allá de ese tema intangible, en los países en los cuales esas leyes han sido promovidas, en la parte tangible, ¿es posible medir que hay un retorno positivo o siempre va a pérdida una ley que fomente el cine? No, ¿por qué? Lo que pasa es que necesita, como te digo, tiempo. O sea, no es inmediata. Pero no siempre es negativo, al contrario. Ahora menos que nunca, porque justamente ahora que está de moda la sociedad del espectáculo, que digamos, ahora está de moda por el libro, pero ya McLuhan lo decía desde los años 70, ¿verdad? El valor del espectáculo, es decir, del show, ¿verdad? De la puesta en escena, ahora está más importante que nunca. Es más, sostiene economías. Yo diría, ¿qué sería Estados Unidos sin Hollywood ahorita? Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? No solamente, como te digo, esta ley no solamente implica dar concursos. Claro, si un país se dedica a premiar a través de concursos a 4 cineastas, 5 cineastas, ya ponle 10 cineastas, este año vamos a dar 60 cineastas, no es de ida, no hay retribución, ¿verdad? Yeah. ¿De qué se trata? Justamente de hacer esta espiral y, por ejemplo, crear una comisión fílmica, una film commission, que se llama. ¿Qué cosa es una film commission? Es una oficina que le muestra al mundo, al Perú como locación, ¿no? Tú, Estados Unidos, quieres venir a grabar, tengo costa, sierra y selva, ¿qué necesitas? Te doy taxis, te doy restaurantes, te doy hoteles, te doy técnicos, te doy... ¿Costos bajos de filmación? Así es. Mira la ley de República Dominicana, costos bajos de... Podemos competir en el mercado de costos más bajos. Solamente para hacer un comentario sobre eso, mucha gente me ha comentado que hay agencias de publicidad como Estados Unidos, que se vienen con todos al Perú y filman acá y se regresan porque le sale mucho, incluso con el avión, el hotel y todo, le sale más barato venir a filmar acá que hacerlo allá. Así es, y eso es lo que queremos, pero digamos, es una suerte que nos escojan como país, David. Ahora las film commission de los diferentes países de la región son súper competitivas y nosotros no tenemos. Te decía, ¿qué pasa en República Dominicana? República Dominicana le dice, el otro día estaba hablando ahí con ellos, Andy García, ¿no? Venga a filmar tu película acá. Andy García quería hacer una película como en Cuba, como si fuera Cuba. Entonces República Dominicana le dice, ven y haz como si fuera Cuba. Una película que invierta en el país más de $500,000, que era la película de Andy García, venía con más de $500,000. República Dominicana le devolvía el 125% en tributos, en impuestos, digamos. ¿Solo por qué? Para que Andy García, así es. Y entonces me decía el director de cine... De la oficina de cine, ¿no? Me decía, la retribución ha sido 1-3. Es decir, por cada dólar invertido se ganaron $3. ¿Por qué? Porque está que el taxista, que el que prepara la comida, que la ropa, el vestuarista, el maquillaje, todo es de República Dominicana. Andy García viene con sus equipos, su tecnología, ¿verdad? Y con su plata. Y con sus actores. Ahora, claro, y es muy... O sea, ¿hay algún lugar en el mundo en el cual se haya medido? Es muy difícil de medir, ¿no? Digamos, toda la cadena en la cual uno tiene beneficios, o en algún lado se ha medido, digamos. Sí, República Dominicana, ahorita Chile está midiéndose. ¿Por qué? Porque justamente tenemos que convencer, por ejemplo, al MEF, con números, ¿verdad? Claro. ¿Cómo es la distribución? En República Dominicana ya está el estudio hecho. En Chile se han llevado al mismo pata que hizo el estudio en República Dominicana, se lo han llevado a Chile, para que les haga un estudio y poder convencer al MEF. Yo lo que necesito es ese señor, pero necesito la plata para pagarle a ese señor, porque nosotros no tenemos presupuesto para hacer... ¿Cuánto cuesta ese señor? Cuesta un montón de plata. Claro, para eso es el señor. Uh-huh. Una pregunta, y específicamente esa ley, ¿cómo es que crea esta espiral? ¿Sobre qué ámbitos trabaja? Porque no solamente trabaja dando premios, ¿verdad? Es parte, por supuesto, importante de los premios, pero nuevamente hablamos de la comisión fílmica, instala una comisión fílmica. ¿Eso es diferente a CONACINE? Sí, el CONACINE era la entidad responsable de la cinematografía nacional. O sea, decir a quién financio y a quién no financio, o sea, a quién subsidio. Claro, el CONACINE abría la convocatoria para los premios, ¿no? Ya. Sí, nosotros estamos proponiendo el Perú Cine ahora como un organismo autónomo. ¿Pero es solamente un cambio del nombre de CONACINE o implica un cambio? No, sí, implica... volver a ser lo que en algún momento fue CONACINE. ¿Qué pasó? Incluso un poco más independiente. Queremos ser como Pro Perú, digamos, algo así.
esa figura, digamos, que pueda tener sus recursos autónomos y poder repartirlo según su conveniencia, justamente según la conveniencia de la industria, ¿no? Entonces, una cosa es fomento a la cinematografía, otra cosa es distribución, otra cosa es posicionamiento internacional, ventas, capacitación, talleres. ¿Cuál es la diferencia entre Perú Cine y esta Commission Film? Perú Cine es el gran organismo. Yeah. Dentro de este organismo, una dirección de línea sería la Comisión Fílmica, otra dirección de línea, la Cinemateca, por ejemplo, para ver todo lo que es memoria, y bueno, oficina de fomento, promoción, en fin. Son como cinco oficinas. Perfecto. Entonces, eso de la Comisión Fílmica es un objetivo. Tú agarras y dices, voy a hacer que en diferentes lugares del mundo vengan a filmar al Perú. Así es. Por la locación, así los costos, yo qué sé. ¿Qué otro eje tiene la ley, digamos? ¿Qué más tiene como mecanismo de promoción o no sé, o institucional? Bueno, el fomento de la participación en los mercados, por ejemplo, ¿no? Nosotros no participamos en los mercados. Esta vez hemos participado por primera vez en el mercado industrial de Guadalajara. Es importante que una cinematografía esté en esos mercados y muestre la oferta que tenemos. Y hay intercambio, no solamente para exhibir en sala de cine, perdón, sino a través del cable. Cuando la película, porque la película tiene como un ciclo de vida, es como un ser humano, es como un organismo vivo, ¿no? Cuando nace, está nuevecito, bebito, y se presenta en las salas de cine, primero de la capital, luego de provincias, luego de la región Latinoamérica, luego sale al mundo, a los festivales, y luego se acaba su circuito, digamos, en salas. Entonces tiene que pasar al DVD, y el DVD tiene otro circuito, el cable, ¿okay? tiene otro, la televisión abierta, tiene otra movida. Entonces por ahí, los derechos de autor, por ejemplo, ¿no? Por ahí. Luego la capacitación, que es clave, justamente eso que me preguntabas, ¿por qué las películas argentinas tienen un guión maravilloso? Sí, pues de hecho. Sí, y los diálogos son. Claro, los diálogos son la buenos, práctica, ¿no? Sea el maestro, ¿no? Entonces también nosotros necesitamos un poco nutrirnos de eso, ¿verdad? O sea, un poco las miradas de afuera y que nos enseñen, pues. Por ejemplo, yo estaba buscando un especialista en guión de películas dirigidas para niños en nuestro país. No hay. Entonces, tengo que traerme un argentino que capacite a nuestra gente, que quiere contar, y que tiene el talento, pero que necesita los pasos, digamos, las formas, las normas, las reglas, ¿no? Las leyes de narración, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos. Y por ejemplo, ¿cómo haces? Perdón. Se metió el teléfono. No te preocupes. ¿Cómo haces, por ejemplo, pero a esa parte de la cadena, cualquiera sea, que tú le das un incentivo, ¿qué cosa le pides a cambio? O sea, ¿cómo estableces el mecanismo de... ¿Los concursos, por ejemplo? Sí, de calidad, de retribución, lo que fuese. O sea, ¿le pones condiciones? Se le pone condiciones, condiciones suaves, ¿no? Pero sí, algunas condiciones. Por ejemplo, que a partir de ahora, ¿no? Digamos, desde que entra un poco en la dirección... he entrado para organizar un poco lo que es con la cine, ¿no? Y poner un poco más de supervisión, vaya, yeah. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo te doy cineasta, ganaste el premio de largometraje nacional y el premio es de 600.000 soles, o sea, no es cualquier cosa. No te alcanza para una gran película, tal vez no te alcanza para toda la película, te alcanza por una parte, pero no es un premio cualquiera. Yo como Estado, lo único que te voy a pedir es que me devuelvas una copia en 35 milímetros o ahora en formato DCP, que es un disco duro, ¿no? Y yo he estado, voy a supervisar cada 90 días cómo va el proceso de gasto de, de mi inversión en ti. Yo he estado, soy el productor, digamos, mayoritario de tu película. Por lo tanto, tengo que, mi crédito está ahí, ¿verdad? Entonces, cada 90 días yo le pregunto al cineasta cómo va su vida, cómo van sus cuentas. Ok. Ahora, en términos, y en el gobierno, ¿qué tal la aceptación hay de la idea de promover el cine? Mucha. A nivel presidencial, a nivel ministerial, estamos bastante respaldados y por eso nos sentimos, no tranquilos, porque es una lucha muy dura, hay muchos intereses, la ley no va a ser fácil, pero sí nos sentimos respaldados y creo que por eso estamos ahí, ¿no? Y ¿cuánto requieren para hacer el estudio, traer al especialista que mira y haga el cálculo numérico para convencer al MEF, al ministro Castilla, mira? Sí, $80.000. Pero tampoco, bueno.
Sí, es que para ti no es mucho. No, para mí no. Para mí sí es un montón, pero para, digamos, el MEF, para el MEF no. Pero es que el MEF no me quiere, el MEF hay que decirle, no quiere la, hay que decirle a la mula que pague por favor el estudio. Uy, sería maravilloso. Ponemos de patrocinador. Pero que al MEF le resulta un poco caro eso. Bueno, el MEF, como te digo, el MEF no sé si no le gusta mucho el cine al MEF. ¿Sabes qué? Yo he trabajado un año ahí. Y no es que no les guste, ¿ya? Y eso es bien importante, porque esa es una manera de... No entienden estas cosas. No entienden. Es que el Estado no está preparado para hacer gestión cultural. Hay tantos problemas que a ellos los agobian. Los conflictos sociales. Exactamente. Claro, que ya, no me vengas a hablar de cine. Eso es lo que nos decía. Yo al cine voy los fines de semana para relajarme, no para como un tema de política de Estado. Entonces tú requieres como alguien, como un... Alguien que sea visionario. Así es. Y en el Estado peruano no hay muchos visionarios. Bueno, el ministro está convencido que esta no es una lucha perdida, sino que puede ser la gran bandera cultural. Yo digamos, defiendo que el cine va a abrir las puertas a las industrias culturales, porque el cine es una industria que, mal que bien, David, es lo que mejor está avanzando. O sea, en fonografía tenemos todo un rollo. Es verdad, en editorial tenemos todo un rollo. En cambio, cinematografía, mal que bien, luchando, pero los cineastas siempre han estado ahí. Sí. A mí me caen bien acá. Desde Robles Godoy. Corcuera está acabando aquí con La Mula un documental que está quedando espectacular. Cuando lo lancen ya lo van a ver. Que fue financiado por Conacyt en una etapa. Y luego se está consiguiendo financiamiento privado para terminarlo. Entonces, nosotros necesitamos que nuestras empresas entiendan eso. Y las empresas, obviamente, no es cuestión de dame limosna, no. Es invierte en cultura porque vas a tener una gran retribución. De repente no un sol monetario, pero toda una creación de atmósfera e imagen hacia lo bacán que es tu empresa. Petrobras es la empresa que más invierte en el cine, es la empresa que para el cine brasileño. Claro, bueno, uno ve ahora en las películas peruanas que han habido, el grupo Interbank, por ejemplo, apareciendo como auspiciador de las películas. Claro, no sé si dentro de la organización hay un... ¿Está metido eso como vamos a ver qué cosas se puede financiar? O si de pronto alguien con llegada al grupo dice, oye, por favor, ayúdame. Entonces en el Perú todavía es un tema más de relación personal que de algo institucionalizado, ¿no? Así es. Entonces, y no puede ser. El Estado debería ser un catalizador de eso. Claro. Una pregunta. Esto en términos institucionales y de marco legal, ¿en qué etapa está? O sea... Sí. Estamos, bueno, nosotros hemos elaborado este proyecto de ley, este anteproyecto de ley, con un grupo de trabajo conformado por gremios, diferentes gremios de la realización, que tienen que ver con la realización cinematográfica. ¿Por qué hago énfasis en la realización? Porque no han estado ni distribuidores ni exhibidores. ¿Por qué? Porque siempre que se convocó a los distribuidores y exhibidores, nunca se llegó a un acuerdo. No es por excluirlos, sino para poder trabajar en algo y luego presentarle al distribuidor y presentarle al exhibidor. Eso ya lo hemos hecho. Ya hemos recibido las opiniones de ambos, tanto de distribuidores como de exhibidores. Ahorita estamos en esta etapa de, ok, tenemos estas propuestas de exhibidores y distribuidores, y de las mayores y de las salas de cine, okay, tratemos de llegar a un consenso, tratemos de que esta ley salga bien. Una vez que terminamos el texto, digamos, lo presentamos al ministro, y el ministro lo presenta al consejo y al pleno, ¿no? Uh-huh. Ya, todavía no ha sido presentado al pleno, sino que está la propuesta ahí. Y ahora hay que lograr que sea una prioridad para que... Sí. O sea, eso tiene que pasar por el Congreso. Sí. O sea, es un proyecto del Ejecutivo, pero claro, el Ejecutivo ya lo aprobó. Estamos justamente en afinar detalles, porque ¿qué queremos? De repente no vamos a ir todos de la mano, distribuidores y exhibidores, felices, pero claro, queremos lograr lo más consensuado posible el proyecto, claro, para que no se quede como se viene quedando hace 20 años la ley de cine, ¿no es cierto? Entonces queremos justamente llegar a un acuerdo, conversar, seguir hablando. Eso nos va a tomar hasta... ya máximo la presentación al ministro del proyecto en sí. Por supuesto, el ministro está enterado, pero necesita ya el documento así tiza, ¿no? Digamos, el 7 le hacemos la presentación al ministro, nos dirá algunas sugerencias que modificaremos al toque, y el 10 debe estar ya presentándose a consejo para que vaya al pleno. Al pleno. Bueno, mucha suerte. Muchas gracias, David. Espero que les vaya muy bien. Sí, todos anhelamos ver cine peruano y que los pongan en buenos horarios, por favor. Así es. No pueden ser tan mezquinos. Es una cuestión de justicia. Si no, lo vamos a pasar aquí en vivo en La Mula y que la sinceridad que todo el mundo lo vea por acá. Bien, Carmen Rosa, mucha suerte, que te vaya muy bien. Muchas gracias, David. ¿Bien? Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y nada, vamos a la pausa y volvemos. Me gusta los temas que trae cada
cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios, y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo, ¿no? Bien, como les comentamos al inicio del programa, la semana pasada grabamos una entrevista con Bernard Lautier. Los siguientes dos bloques del programa están dedicados a esta entrevista. Yo les recomiendo a todos aquellos que les encanta la economía, la crisis europea, etcétera, que no se pierdan esa entrevista, porque en realidad es uno de esos economistas que aparece y te abre, y tú le planteas un tema y le da la vuelta por completo al asunto, y de pronto te saca y te plantea una cosa totalmente diferente como solución a lo que viene pasando en el mundo. Además, él dice que mientras no se corrige el problema que él plantea, no les voy a decir cuál es, van a haber más crisis en los siguientes años. Así que aquí lo dejo con Bernard Lautier. Hola, ya estamos de vuelta aquí en lo que va a ser el tercer y cuarto bloque del programa, y como les comenté al inicio, vamos a tener una entrevista con Bernard Lautier, que es profesor de la Universidad de Finanzas de Moscú y también profesor de Columbia. Fuimos a buscarlo para conversar de la crisis europea. Habíamos leído un artículo del 2009 donde decía que el problema estructural de fondo era que los países tenían una sola moneda y que había que permitir que tuviesen varias monedas. En España hace poco una región ha anunciado que va a crear su propia moneda para no tener que someterse a todos estos cambios que hay en Europa y el euro y la discusión sobre la devaluación. Y en esa entrevista él sustenta por qué, mientras no se cambie ese sistema de fondo, que es la utilización de una sola moneda en los países, van a seguir habiendo crisis monetarias en los siguientes años. Los dejo con Bernard Lautier en estos dos bloques del programa. Bien, estamos aquí comenzando el programa Economía para Mulas, y estamos con Bernard Lietar, que es economista belga. Es investigador de la Universidad de Berkeley y profesor de la Universidad de Finanzas de Moscú. Ha venido al Perú para dictar una conferencia sobre soluciones empresariales en tiempos de crisis, y queremos conversar con él sobre la crisis europea que sigue generando como un respiro de una semana luego de los planes de rescate, y de pronto los mercados comenzaron a estar asustados nuevamente ahora con Italia. Entonces queremos comenzar preguntándole así de manera muy general y panorámica cuál es su lectura de lo que viene. Bueno, para mí el problema europeo es uno de una larga serie de problemas. En general, la gente se enfoca sobre la última crisis. Bueno, le aviso que según el Fondo Monetario Internacional hubo 205 crashes monetarios en los últimos 40 años. ¿205? 205 países que pasaron por un crash de la moneda nacional. Ajá. Hubo 176 crashes bancarios y 72 problemas, crashes de tipo deuda externa, ¿okay? Del tipo que con Grecia va a ser 73. Entonces, lo que usted me pregunta es, bueno, tenemos un castillo de naipes. Uh-huh. Y usted me pregunta, ¿qué pasa con esta tarjeta? Okay. Y yo le digo, no importa un pito. Ajá. El problema es que sea un castillo de naipes. ¿Y qué cosa ha llevado a que se forme ese castillo de naipes? ¿Cuáles son los problemas estructurales de fondo? Es una monocultura. Todas las monedas dichas nacionales tienen la misma estructura, el mismo proceso de creación. Es decir, es el proceso de creación de moneda a través de deudas bancarias. Y como los bancos están todos regulados, están todos muy similares. Es un sistema eficiente en términos de creación de volumen, de proceso de volumen de dinero, pero es muy inestable. Yo lo compararía a un bosque de monocultura. Pinos crecen rápido, pero un cigarrillo ya no está nada. Eso es el proceso que tenemos. Así que la idea misma
de tener una sola moneda para hacer todo lo que necesitamos en una sociedad, para mí es una idea que ya no vale. O sea, no está cuestionando solamente la idea de que la Unión Europea tenga una única moneda, sino que en general en el mundo los países hayan adoptado la moneda única como un sistema de intercambio. Bueno, entonces vamos al ejemplo de Grecia, que ahora está al día. Yo no veo ninguna razón por la cual no podríamos tener Grecia continuando utilizando euros para toda la parte internacional. El comercio internacional, el turismo, los shipping, ¿no? Que es bastante importante en Grecia. Bueno, todo eso puede ser perfectamente en euros. Pero ¿para qué no podríamos tener al límite ciudades emitiendo su propio dinero y pidiendo impuestos en este dinero también? En España ha habido una localidad o una región que ya hace 4 o 3 semanas ha anunciado que iba a crear su propia moneda para, ¿no?, para comenzar, sí, a realizar este tipo de intercambios. Sí. Hay más de 5.000 de estos en el mundo ahora. Otra vez usted hablando. 5.000 sistemas. Sí, sistemas de monedas locales. Ajá. Del tipo que ustedes están describiendo. ¿Okay? Así que... Y, por ejemplo, ¿cuáles son los casos así que más llamarían la atención de alguien que desconoce ese tipo de sistemas? O sea, ¿en qué países se ubican los más llamativos? O... Los que para mí, la más grande diversidad ha sido en Japón, y en términos de sistemas de innovación, yo diría Brasil. El gobierno brasileño está lanzando 200 bancos de doble dinero, de doble moneda, ahora. Sobre el modelo del Banco Palmas, que en Fortaleza, que ha sido estudiado durante 10 años, y el gobierno está financiando la creación de 200 de ese tipo. ¿Cuáles son las dos monedas en ese caso? Hay una moneda local y la moneda nacional. ¿El real y la local? La moneda local. El Palma en Fortaleza. En Fortaleza. Aquí, bien. Uh-huh. Es otro modo de resolver el problema. ¿Y en Japón cuánto? Bueno, en Japón hay unos 700 sistemas, la mayoría por uso social. Hay unos 480 que se usan para proveer servicios para los ancianos y gente con handicaps. Japón es el país que envejece más rápidamente en el mundo y han encontrado una solución para resolver el problema que eso representa, con crear un dinero que se llama el Caring Relationship Ticket, es la traducción literal, una relación cordial, una unidad de relación cordial, Furiakipo en japonés. Hay 487 sistemas de ese tipo operacionales ahora en Japón. ¿Ya hay una relación entre la moneda nacional y la local? No. ¿De uno a uno? ¿No hay ninguna relación? No. Para cada sistema es diferente. Usted me está preguntando. Ah, okay. Hay más de 5.000 sistemas, algunos cada sí, algunos sistema, no. Cada sistema es uno. Okay. No estamos hablando de un solo tipo de segunda moneda. Hay muchos sistemas. Tengo por lo menos, estoy siguiendo unos 50 tipos. Okay. Bueno, el Furiakipo, la unidad es el tiempo, una hora. Una hora de servicio para una persona que necesita ayuda. Todo lo que no está cubierto por el Seguro Nacional de Salud se puede obtener a través del Furiakipo. Ahora, ¿qué hace la gente cuando han ganado? Pues yo hago, por ejemplo, compras para una persona en mi edificio, en mi barrio. Tonesco, estoy ganando unidades de tiempo, Furiakipo. Es como una cuenta de ahorros de tiempo. Y si tengo una enfermedad o otra, o puedo enviar a mi madre, que está en otra parte del país, y hay un sistema de clearing entre los otros 480 sistemas, de modo que se puede enviar mis unidades de aquí a donde vive mi madre. Es otra manera de organizar la estructura de la sociedad. Así que, bueno, sé que parece raro. Sí, pero... sí, a mí me suena, pero totalmente... Yo había escuchado los pasos aislados, pero no es una cosa tan amplia. De pronto en el Perú funcionan alternativas como el trueque o la mita en algún momento, que era la comunidad construye la casa, sí, de uno y luego se le paga con con lo mismo, la misma moneda, sí, moneda entre comillas. Sí. Yo quería hacerle una pregunta. Usted nos contaba que ha estado en Perú casi 30 veces
conoce realidades tan distintas como la de Lima, la de Cerro de Pasco y la de la selva, y hay un concepto que usted ha desarrollado que es la abundancia sustentable. Quiero saber, primero que nos lo explique con sus palabras y luego cómo podría aplicarse a esta realidad que usted ya ha podido ver en muchos años. Bueno, la... el dinero es un sistema que hemos inventado para organizar la sociedad y que hace muchas cosas, pero no todo. Lo que estamos hablando es crear enlaces entre recursos no utilizados y necesidades que no están cubiertos. Bueno, tomamos un ejemplo antiguo, diremos, que todo el mundo conoce por lo menos en concepto. Las millas de las líneas aéreas. ¿Qué hace? Hace una conexión entre un puesto en una silla vacía, y que es un recurso no utilizado, y lo que, una cosa que la línea aérea no puede obtener de otro modo, que es lealtad. Que yo tome la misma línea aérea para cargar mis vuelos. Bueno, se trata de eso. Por dinero normal, lo siento, pero no va a funcionar. No va a funcionar lo mismo. Va a ser mucho más caro. Y es por eso que lo hacen. Ahora, yo doy este ejemplo porque todo el mundo lo conoce. Pero no tiene ningún interés social. Eso todo lo convence, es que en lugar de tomar tal línea aérea, tomo tal otra. Bien, ¿qué va a cambiar en el mundo? Nada. ¿Okay? Pero podemos aplicar el mismo concepto en muchos de los problemas. Y hay muchos problemas que tienen esta escasez. Y hay recursos que no están utilizados. Y podemos hacer enlace. Un ejemplo, así como, digamos, no sé, más social de lo que plantea usted. Bueno, lo que acaba de explicar para Furiakipo en Japón. Uh-huh. ¿Qué? Hay una necesidad que esta persona tiene para ir de compras y que no puede todavía porque está enferma. Y eso no está cubierto por el Seguro Nacional. Y yo voy a ir todos los moros a la misma tienda, entonces puede comprar otra cosa adicional. ¿Y por qué esto cuesta al Estado? Es nada. Pero eso permite a la persona, una persona anciana, que así de regresar a su casa mucho más rápido que si no se va a la casa. Uh-huh. Y mientras que está en la clínica, eso cuesta mucho más. Uh-huh. ¿Y hay alguna razón cultural por la que esto todavía no se entienda? O sea, ¿se le da demasiada importancia al dinero de pronto y no a lo que se puede hacer alrededor del dinero? Tenemos la idea, tenemos un lavado de cerebro durante unos bastantes siglos, que uno tiene que hacer todo con un solo dinero. Es un monopolio. ¿Okay? Ahora, un monopolio de algo vital es siempre importante. Si yo doy un monopolio a alguien que va a proveerle con agua, súbitamente esta persona va a tener mucho poder. Y es lo que está pasando con el dinero normal. Pero en este caso, ¿quién tiene el poder? Los bancos centrales. Bien, ¿usted piensa que... ¿quién crea el dinero? Es una buena pregunta. Bueno, los bancos, entonces. Exacto. Porque, digamos, la masa privada. Típicamente, claro. El banco privado. Al momento que usted hace un préstamo, toca un préstamo en un banco, es en este momento que el dinero está creado. Claro, y el banco central... No es dinero que... La mayoría de la gente piensa que todo lo que pasa es que el banco presta dinero que tiene en el depósito. No. Eso es verdad también, para 10%, 90% está creado de la nada. Se llaman fiat money, moneda fiat, y fiat lo dicen en latín para asegurar que nadie entiende lo que dice. Es creado de la nada. Claro, pero eso quiere decir que en este sistema creado, en realidad los bancos centrales tienen un rol relativo, o sea, digamos... Es como el un maestro de orquesta, ha hecho mucho ruido, muchos gestos, pero no ruido. No es allá que crea el dinero. Lo que el Banco Central define es el costo de un préstamo, pero no define cuántos préstamos hay. Pero en general, en el Perú, por ejemplo, hay la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿sí?, que supuestamente pone límites de ratio sobre del patrimonio sobre la cantidad de préstamos que se otorgan. O sea, esos mecanismos de control son, digamos... Muy poco eficaces. Muy poco eficaces. En ambas direcciones.
En realidad lo que pasa es que un banco hace un préstamo y después busca las reservas en el Banco Central que necesita para hacerlo. Es en esta secuencia. Y todas esas discusiones sobre Basilea, que son estos mecanismos para tratar de mejorar... Es muy linda idea, cómo voy a mejorar la plantación de pinos. De pinos, ok, o sea la y estructura... Y yo pretendo que, bueno, podemos mejorar la posibilidad de apagar fuego en un bosque de pinos. Para mí el problema es que son pinos, y que son todos pinos. ¿Hay alguna etapa en la historia económica de la humanidad, no sé, del globo, en el cual el sistema era diferente? Claro. ¿Hasta qué año ha sido diferente? Voy a dar dos ejemplos. Uno es Egipto dinástico, durante 1600 años por lo menos. Y el segundo es el periodo medieval central, del siglo X a XIII en Europa Occidental. En esta época habían siempre dos sistemas de moneda. Había un sistema de moneda similar al nuestro, ¿okay? Es decir, centralizado, para hacer comercio de larga distancia con gente que uno no conoce. Pero adicionalmente, cada ciudad, cada pueblo, cada comunidad tiene su propio dinero. Qué interesante. Una pregunta para ya ir empezando, casi terminando la entrevista. La charla que va a dictar ahora aquí en Lima son estrategias empresariales para tiempos de incertidumbre económica. Si tuviera que hacer un resumen de cuál es el mensaje que viene a dar los empresarios peruanos, ¿cuál sería? Es que las empresas pueden tomar iniciativas para resolver problemas entre ellos. Bueno, doy un ejemplo que otra vez no es nuevo. ¿Saben ustedes que en Suiza hay dos monedas desde 75 años? Lo leímos en una columna de usted. Bueno, ¿en Suiza hay dos monedas? En Suiza. Porque entre empresas un cuarto de las empresas en Suiza utilizan una moneda que llaman WIR, la unidad. Vale lo mismo que un franco suizo, pero está creado entre las empresas. Yo vendo algo a usted, tengo un crédito, usted tiene un débito. Ninguno de los dos va a un banco para pedir. ¿Ya? Y esto explica la estabilidad mayor de la economía suiza comparado a todos los vecinos. Es uno de los grandes secretos. Que nadie nunca habla de independencia privada. Bueno, ha empezado en la crisis de los años 30. En 34 empezaron esto. Habían 17 hombres de negocios que habían constatado que los bancos cortaban los créditos a todos. Bueno, vamos a bancarrota. ¿Por qué no? Yo te vendo algo y te doy en crédito o en débito. O sea, nosotros creamos el dinero. Todo esto comenzó en un momento de crisis también. Claro, sí. Ahora, hay un mejoro significante que es posible, que ha sido, que ahora está en paso de pasar en Uruguay. Es una moneda que el gobierno puede aceptar en pago de taxas, de impuestos, creado de este modo. Todo el mundo la acepta. El modo de dar un valor a un dinero de naturaleza fiat, es decir, creado de leonado, no hay ningún valor intrínseco. Es el hecho que el gobierno pide impuestos en este dinero. Eso crea la demanda del dinero y por eso el valor. Entonces, si el gobierno elige tomar otro dinero que lo de los préstamos bancarios para hacer eso, se puede dar valor a otra cosa. ¿Y por qué no podría ser el caso? Es lo que estaba explicando antes para Grecia. ¿Por qué no permitir a ciudades o a comunidades que se imponen a sí mismo un impuesto en el dinero que ellos emiten? ¿Para qué necesitan euros para plantar árboles o cuidar a una vieja persona en Tesalónica? ¿Esa propuesta que usted hace permitiría que la Unión Europea además pueda aplicar la devaluación que todo el mundo dice que es la salida de la crisis? Claro. Porque serían protegidos. Claro. Pero el gran problema es que sale de la idea de la moneda única. Una moneda única. Pero la idea de un monopolio único. Y yo pretendo que el monopolio no es necesario. Y además está comprobado que lo hacemos comercialmente para usos
que no son muy importantes, como lealtad de los clientes. ¿Para qué no utilizarlo para cosas que importan? Problemas sociales, problemas ecológicos. No habrá competencia de franceses y de alemanes para tratar de ayudar a una persona en Atenas. ¿Para qué no ponerlas en otra moneda? Entonces, desde su perspectiva, así salgamos de esa crisis en 2, 3, 4, 5, digamos, X años, bajo ese sistema vamos a tener otra igual, de mayor magnitud. O... Estoy 100% seguro. 100% seguro que habrá otras crisis. Y de repente dentro de esta misma crisis va a ser larga porque van a haber pequeñas crisis hasta que no se cambie el sistema monetario. Bueno, y históricamente está comprobado. Pero entonces esto que está haciendo la Unión Europea de crear además un pacto fiscal unitario, de tener políticas fiscales unitarias, ¿es un reforzamiento del sistema ya planteado? ¿O no tiene nada que ver? Bueno, el sistema normal necesita un manejo, no es espontáneamente estable. ¿Qué? Yo no tengo ningún problema que hagan esto. Lo único que digo es, por favor, permiten, eliminan las reglas que no permiten usar otra cosa que el euro. No es que necesitamos nuevo sistema, necesitamos eliminar las reglas que impiden la creación de estas soluciones. Que son los gobiernos, en muchos casos. Bueno. O sea, los políticos. La clave está en los impuestos. ¿Para qué no permitir a ciudades o regiones, si uno quiere tratar de descentralizar problemas, lo que creo oficialmente es lo que tratan de hacer Europa? Hay 278 regiones y una tesis fundamental en Europa es tratar de reforzar las regiones. Permiten a las regiones de crear una moneda propia y pedir un impuesto en esta moneda. Paralelo a lo que pasa con el oro. Y aplicar eso no en cualquier cosa, no para comprar coches. Nos entendemos. Problemas sociales, problemas ecológicos. Hay suficientemente problemas. Ahora todo lo que se cortamos. Porque no hay suficientemente oro. Bueno. Pregunta final. ¿Cómo ha encontrado el Perú? ¿Cómo ve el Perú? Acaba de llegar. ¿Después de cuánto tiempo? Ay, qué bueno, unos 10 años. Ya, ok. Sí, sí, sí. Sería bueno conversar el 2 de mayo para que nos diga qué piensa del Perú. Mucho, sí, después, sí. Bueno, siempre me ha encantado el Perú. Yo pretendo que la cocina peruana es la mejor en América Latina. Y, eso de belga podría ser otra moneda de repente. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Así que, bueno, le mandaremos el link para que usted pueda ver la entrevista. Por favor. Muchas suerte. Gracias. Hasta luego. Gracias.